¿Cómo está? ¿Cómo están, mi gente? ¿Cómo les va? ¿Sí? Good evening. Good evening. Good evening, teacher. Good evening. Pleasure. Hi, Rogelio. I do have Ricardo, Good evening, Bridget, teacher. Frankie. Hey, Byron, Huguito, Josué, Vanessa, Ricardo. Yes. Oh, Ricardo, you're twice. Very good. Fatima, Christian, Kim, Maria. We got Laura, we got Elizabeth and Byron here. Oh, muy bien. Casa llena. Full house, como digo yo. ¿Cómo les ha ido este día? Very good. Fine, Very teacher. good, fine. Si yo les pregunto cómo les ha ido su día en inglés, yo les digo, how's your day going? O puedo decir, how was your day? ¿Sí? Eso ya es pasado. Pero si usted le dice, how's your day going? Es decir, ¿cómo te va? ¿Sí? Tú puedes decir fine. ¿Qué otra manera de decir que sí está bien? Okay. Ok, es como, a la idea. Pero que no quieras que te pregunten más. Ok, sí. Tranquilo, ya. No me preguntes. Pero, ¿qué más? ¿Puedes decirlo? ¿Otro positivo? ¿Otro adjetivo positivo para escribirlo? ¿Describir tu día? Very good. Very good. Muy bien. Si alguien dice excelente, ¿cómo sería excelente en inglés? Excelente. Excelente. Excellent. Very good job. ¿Qué tal si tú dices maravilloso? Wonderful. Wonderful. Wonderful es increíble. Beautiful. Beautiful es bonito. Amazing. ¿Cómo sería maravilloso? Wonder. No. Pero tienes una idea. Muy bien. A veces tiendes a confundirlo. Pero está bien. Alguien me dijo wonderful. Eso sí. Es increíble. Pero maravilloso se dice marvelous. Se escribe marvelous. Con V. Marvel. Casi como Marvel, ¿sí? Para los fans de Capitán América, right? And the Black Panther, ¿verdad? Y todos ahí, The Black Widow, todo. ¿Se acuerdan que Marvel, Marvel? Pero es usted, Marvel, ah, y ustedes Marvel. le agregan el OUS, Marvelous. ¿Ya? Yeah? Marvelous. Marvel. ¿Habían escuchado ya eso alguna vez? ¿Ya? Yeah? ¿Ya? Yeah? No, teacher. So brand new, No, brand teacher. new es algo nuevo para ti, brand new. Ah, ya ves, pan para tu matata. Excelente. ¿Qué otra manera de decirlo? ¿Qué más podemos decir cuando nuestro día estuvo bueno, bonito? Very well. Very well. Exactly, very good, Josué. ¿Cómo se dice fantástico? Fantastic. Fantastic, very good, Christian. ¿Qué más? ¿Cómo se dice? Estupendo o increíble. No, estupendo, diría yo, porque increíble es incredible. Pero estupendo, ¿cómo se dirá? Hey, buenas noches, Stephanie. ¿Ya? ¿No? ¿Ninguna idea? ¿No? 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 No. Amazing. Amazing. ¿Sí? Y eso se las voy a escribir. Amazing. Y como es con Z. Necesito oír así como la abejita. Amazing. ¿Sí? Amazing. O sea, oye así como bien, como cuando tienes gripe. Amazing. Very good. Entonces hemos aprendido. ¿Cómo dices cuando algo estuvo positivo tu día? Dijimos, very well. Ok. ¿Cuál era la otra? Great. Fantastic. Marvelous. Amazing. Fine. Fine. Very good. Okay, si no quieres que te pregunten más, ¿verdad? Incredible, increíble. Pero ¿qué tal si no siempre nos va bien en el día, right? Laborious, laborioso o trabajoso. Si tú quieres decir trabajoso, Rogelio, O tú puedes ocupado. decir ocupado es busy. Easy. No, busy. Se escribe así. Lo vamos a poner allá, aquí. Se escribe busy, busy, ¿sí?
Pero también puedes decir bad day. A bad day, sí, puedes decir que es un bad day. Porque no siempre tenemos días buenos, right? Son días malos. También puedes decir un día estresante, stressful day. Stressful day. También puedes decir así como complicado. Hay una expresión que nosotros tenemos para decir que algo así como que, híjole, mano, está, que te sentías que no para, que nunca iba a terminar el día de trabajo. Tú dices heavy, heavy. Usualmente el heavy es algo que es pesado, right? Pesado en sentido de, por ejemplo, cuando tú vas al gimnasio y ocupas pesas, ¿no? Está heavy. ¿Sí? O hay gente, si ustedes acá en El Salvador, los jóvenes como Christian, tienen una cosa que dice, híjole vos, está heavy, ¿ya? Está heavy, creo, ya lo he escuchado a los chicos acá. Cuando algo está heavy es que algo está difícil, right? O está yuca, como decimos también. Exacto. Gracias, Rogelio. Yeah. Oh, yuca, ya. Yeah. Al principio cuando decían yuca, yo dije, bueno, ¿están hablando del tubérculo, de la vegetal o qué? No, pero ya me di cuenta que eso significa difícil, right? Acá en El Salvador. Es que a veces uno confunde y piensa que estás hablando de del vegetal. Pero ya me di cuenta que heavy es como yuca, es sinónimo. Muy bien, muchas gracias, Rogelio. Ya ven que yo aprendo con ustedes. Muy bien. Entonces podemos decir un montón de cosas. También cuando tú estás, por ejemplo, con un día donde has tenido un montón de tareas y sientes como un montón de peso aquí en el hombro, te sientes como abrumado, ¿sí? Abrumado. Entonces eso en inglés se dice overwhelming. Yeah, overwhelming. Se los voy a escribir. Es una sola palabra. Overwhelming. Yeah, overwhelming. Es que es too much, es mucho. O sea, ya no aguantas, ¿sí? Sientes que te vas a caer el peso de encima. Entonces, ¿ves que hemos aprendido varias palabras nuevas? Yeah, overwhelming, marvelous. Dijimos heavy, right? Dijimos busy. Excellent job. Muy bien, chicos. Los felicito. Muy, muy bien. Tenemos ya a Bertita acá. And Stephanie. ¿Qué más? A Melvin. Yep. Eduardo. Very good. Chicos, do you remember? ¿Se recuerdan? Do you remember what we saw? ¿Qué es lo que vimos? What we saw. So es el pasado de sí, del verbo ver. What we saw yesterday. ¿Se recuerdan lo que vimos ayer? Uno a la vez, por favor. Yes. I know. Yes, uno teacher. A la vez, Jackie. Ajá, Jackie, tell me about it. Dime. Transportes. Ajá, you can do it. ¿Cómo se decía? Transportación. Transportation. Very good. Excellent. Good job, girl. Give me top five. Dame cinco. Yeah. Transportation. Very good. Voy a usar mi imaginación porque no te veo. Yo sé que me diste cinco. Very good. Me falla un poco la cámara, teacher, pero. Ay, y me veo borrosa, quizá. Cosas. No, that's okay, Jackie. No problem. Sí, ya ves. Estás bien linda, ya ven. Todas las chicas andan lindas. Okay. Very good. Entonces, the transportation. Yesterday, we saw different type of transportation. Ayer vimos diferentes tipos de medios de transporte, right? Que hay unos que coincidíamos acá y en Estados Unidos. Vimos los top 8, ¿se recuerdan? Top 8. Ajá. Hay unos que sí tenemos acá y otros que no. All right. Y vimos diferentes tipos de verbos que podemos utilizar con los type of transportation, ¿verdad? Por ejemplo, ¿se recuerdan cómo se dice train? Train. Train, very good. ¿Cómo se dice carro? Car. ¿Cómo se dice subterráneo? Subway. Solo acuérdense del lugar donde comes los panes en el set. Very good. ¿Qué más? ¿Cómo se dice bicicleta? Bicycle. Very good. ¿Cómo se dice bus? Bus. Se escribe igual, pero se conoce como con A, ¿verdad? Muy bien. ¿Cómo se dice? ¿Motocicleta? Motorcycle. Very good. Y a veces, ¿cómo se dice caminar? Walk. Very good. De hecho, si ustedes se fijan,
veíamos varios verbos que podemos utilizar cuando hablamos de transportation. Por ejemplo, si yo utilizo un transportation de car, ¿qué verbo ocuparía? Drive. Very good. Pero también vimos este verbo, right? Este verbo. ¿Te recuerdas? Yes. ¿Cuál es el verbo? Ride. Montar. Very good. Okay. ¿Se recuerdan con qué tipo de transportation usamos el ride? Bike, motorcycle, horse. Very good. What about this one? Walk. Caminar. Very good. Ah, good pronunciation. Excellent. Entonces hemos visto walk y ride. También drive. Pero se recuerdan que con el subway, con el train, con el bus, utilizamos otro verbo. Take. Very good. Take. Esos verbos que hemos aprendido, esos walk, ride, take, son diferentes verbos. Hoy vamos a aprender, hoy vamos a ir un poquito más para allá y vamos a practicar un poco el diálogo que vimos ayer, ¿se recuerdan? ¿Ya? Yes. Pero también ese diálogo nos va a servir para el topic de hoy. Pero antes de eso, antes de practicar el diálogo, que va a ser una de las cosas que vayamos a hacer casi en medio de la clase, vamos a ver un poquito, porque es que yo le estoy preguntando acerca de walk y ride and take. Bueno, fíjense que, por ejemplo, este verbo, el verbo caminar, en inglés tenemos dos grandes grupos en que se divide un verbo o calificación. Tenemos los verbos regulares, ¿sí? Y los verbos irregulares. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, cuando un verbo es regular, su raíz no cambia con la conjugación en pasado participio. Solo le agregas una ed al final cuando hablas de pasado. Pero en el caso de este, que es ride, se conoce como uno de los verbos irregulares. Quiere decir que en presente y en pasado es diferente cómo se escribe, ¿sí? ¿Por qué les estoy diciendo esto? Bueno, hoy vamos a usar, ahorita, vamos a aprender a usar los verbos regulares, como walk, por ejemplo. Y vamos a ver un tema súper chivo. Ya van a ver. ¿Por qué vamos a hacer esto primero? Porque eso es importante para después retomar el diálogo y vamos a practicarlo en parejas. ¿Les parece? ¿Sí? ¡Yay! ¡No están emocionados! ¡Yo sí! ¡Very good! Ok, guys. Entonces, vamos a ver hoy el presente simple. Eso vamos a ver hoy. El presente simple. Muy bien. Vamos entonces en materia. Very good. Déjenme ahorita compartir mi pantalla. ¿Sí? Ok. ¿Lo pueden ver? ¿Ya? Yes. Muy bien. Ok. Yes. Entonces, vea. Vamos a cargar aquí. Este. El presente simple. Para el presente simple, ¿se recuerdan que yo les dije ayer que íbamos a utilizar un auxiliar, ¿verdad? Eso lo vamos a ver más adelante, pero quiero que se enfoquen acá, en esta área en particular. Ok. ¿Ven que los verbos los he puesto en negrita? ¿Sí? Porque sí. Estos son los verbos con que vamos a trabajar ahorita. Aunque aquí voy a meter uno que otro irregular, pero es por una razón. Ya después les explicaré. Ok, vean, miren, aquí está. Este ya lo hemos visto, ¿verdad? ¿Qué dijimos que era walk? Caminar. Ok. ¿Qué dijimos que era ride? Montar. Ok. ¿Qué dijimos que era work? Trabajar. Ay, como es tercera persona, le agregamos una S, ¿verdad? Yes. Ok, cool. ¿Qué dijimos que era take? Tomar. Y lo mismo hacemos acá, ¿verdad? Con una S al final. ¿Qué decimos que es live? Vivir. Very good. ¿Y use?
Usar o utilizar, en este caso. Very good. Ok, si ustedes se fijan, este primer grupo es una oración sencilla en presente simple, afirmativa. Si yo le pregunto, ¿cómo usted llega a su escuela? O en este caso, a su trabajo. Usted dice, yo camino a la escuela, dice aquí. Pero podemos hacerlo de diferente manera. Mire, usted dice, I walk to work. Yo camino al trabajo. ¿Es cierto? Ok. Muy bien. Y si yo quiero decir, yo tomo el bus, ¿cómo lo diría? I take the bus. Yo tomo el bus. Pero si usted, por ejemplo, dice, yo tomo un bus, sería I take a bus. Pero en este caso usted dice, I take the bus. ¿Sí? Pero también usted puede decir, si no quiere decir así, usted dice, yo utilizo el transporte público. I use the public transportation. Very good. Muy bien. Perfecto. Que es prácticamente esto que estamos viendo acá. Muy bien. ¿Se acuerdan que esto que está al principio es el sujeto de una oración, ¿es cierto? ¿Sí? Aquí está I, you, he, she, we, you, they. ¿Qué significa I? Yo. Ajá. Yo. ¿Qué significa you? Tú. ¿Qué significa he? Él. What about she? Ella. We? Nosotros. They? Ellos. Very good. Exactly. Entonces, si usted se fija, para poder hacer una oración simple utilizando el verbo acá, si usted se fije, en presente, utilizamos el sujeto más el verbo en presente simple, ¿verdad? Que sería cualquiera, dependiendo de lo que usted quiera hablar. Y por último, el complemento. ¿Sí? Eso sí, pues depende del verbo, lo vamos a dejar. Como aquí dice, I walk to school, yo camino a la escuela, pero si estoy hablando de, por ejemplo, Glenda, si yo le digo, si dice Glenda, yo camino al trabajo, sería, she walks to work, ¿sí? Esa va a ser la única diferencia, dependiendo del sujeto que usted utilice, va a dejar el verbo tal cual está o lo va a poner en tercera persona. Porque recuerde algo, el verbo tiene que coincidir o lógica con el sujeto de que está escribiéndose. O sea que el verbo tiene que estar en sintonía con el sujeto. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Yes. Any questions? ¿Alguna pregunta? So far, so good. Hasta ahorita, ¿todo bien? So far, so good. Yes, teacher. ¿En serio? Yes, vamos teacher. A ver qué tal dicen que sí o no. Ok. Si yo le digo, ¿cómo usted llega al trabajo? How do you get to work every day? ¿Cómo usted llega a su trabajo todos los días? A ver, Rogelio, how do you get to work every day? I walk. You walk. Okay, you walk. Or you can say, I walk to work. Very good. I walk to work. Excellent. Hoy haz una cosa, porque la teacher se está cansando de tanto hablar, les voy a contar. Y como dijeron, teacher, we want to speak. Bueno, démosle pues. Ok, Rogelio, hazle la pregunta a Ricardo. Dile, Ricardo, how do you get to work every day? Ricardo, how do you get to work every day? To work every day? Very good, Ricardo. I take the bus to work. Increíble. No, pero qué emocionado, ¿eh?
I take the bus to work. No, hombre, con más ánimos. I take the bus to work. Take the bus. Ay, to work. Ok, está bien, perdonado. No, no hay problema. Ok, now, Ricardo, do me a favor. Formulate the question o haz la pregunta a Bridget, ya que la tengo aquí enfrente. Mira la clase de Bridget, like, así, Bridget casi le da un colapso ahorita. Ok, okay, dale Ricardo, tú puedes. Bridget. ¿Cómo sería, perdón? How do you get to work? How do you get to work? Mm-hmm. Every day. Every day. I take a bus. You take the bus. Very good. Chicos, presten atención porque en cualquier momento se me ocurre hacer un juego de memorize. ¿Ok? Así que focus on your classmates. Así, así. Atentos a lo que dicen sus compañeros, ¿sí? Porque la teacher de vez en cuando se le pelan los cables y le puede decir, le pueden preguntar algo, fíjense. Muy bien. Bridget, hoy puedes formularle la pregunta a Christian. Te ayudo. Christian, how do you get to work every day? Christian, how do you work today? No, how do you work today? No, how you get how, to work? How do... Tú puedes. Christian, how do you get to work every day? Christian, how do you get to work every day? Every day. Very good. Muy bien, Bridget. Okay, Christian. I ride a motorcycle. You ride a motorcycle. Uf, ese chavo es el temerario. Yeah. That's cool. Qué tío. Algún día yo aprenderé a hacer motorcycle. Algún día. Muy bien. Christian, now it's your turn. Formulate the question to Suleyma. How do you get to work every day, Suleyma? Oh, good pronunciation, Christian. Congratulations. Thank you. No te oímos, lo siento, pero tienes el microphone off. Okay, okay. I walk, they walk. You walk? You walk to work? Igual que Rogelio, a patita. Muy bien, no hay problema. Okay, now Sule, formulate the question to Laura, Laura Mahano. Dile, Laura, how do you get to work? Laura, ¿verdad? Sí, Laura. Laura, how do you get to work? I drive. Very good. Very good. Good job, Laura. I drive to work. Excellent. Muy bien. Estaban prestando atención, ¿verdad? Vamos a ver qué tal. Jackie. Teacher. Ajá. A la joven. Muy bien. Jackie, do me a favor. Hazme un favor. Yes. How does Bridget get to work? ¿Cómo es que Bridget llega al trabajo? How does Bridget get to work? She? Bus. She. Ajá, she? ¿Estamos she, bien? No, he no, she. She. No she, me confunda. She take? She take or she takes? She takes. Ajá, she takes? She takes a bus. She takes bus or she takes the bus? She takes the bus. Very good. Excellent. Good job. Muy bien. A ver, ¿quién está prestando atención? Teacher, una pregunta. Dime, Jackie. Y para decir, por ejemplo, si viajo en transporte institucional o... ¿Quiere decir que tu empresa llega a traer? Por ejemplo, digamos, microbús de la oficina, ¿cómo puedes decir? Ok. ¿Viste en el ejemplo que vimos que decía I take public transportation, ¿verdad? Yes. Ajá, ese sería transporte público. Pero en este caso es transporte institucional. Vas a dejar la transportation igual y vas a cambiar el adjetivo que va antes. Puedes decir institutional transportation, ¿sí? O si es privado, puedes decir private transportation. ¿Sí? Private. Ajá. Cualquiera de los dos, dependiendo, exacto. Acuérdense que en inglés
no es igual que el español. En el orden de que ponemos las palabras en la oración. Por ejemplo, en español, primero va el nombre y después el adjetivo, ¿no es cierto? Yes. Pero en inglés es al revés. Primero va el adjetivo y después va el nombre. ¿Sí? Entonces, yes, teacher. Muy bien. Excellent. Vamos a ver. Byron, are you here, sir? ¿Estás aquí, chico? Yes, yes. Muy bien. Byron, do me a favor. Hazme un favor. A ver si, estabas prestando la atención a Mr. Ricardo. A ver. Do me. Oh, yes, of course. Mire. Venga, bring it on, dice Byron. Dale con todo. Okay. Byron, how does Laura go to work? ¿Cómo es que Laura llega al trabajo? Right. Ajá, pero yo necesito la oración completa. Ella maneja el trabajo. ¿Cómo dirías? She drives. No, no, no le ayudes, no le ayudes, no le ayudes. No se vale. Ya lo dije. She's... Ah, ya le dije, no te oí. Repeat, please. Ajá. She's right to work. She drives to work. Very good. Give me dough five, Baron. Excellent job, my man. Oh, yes. Ya ven, excelente. ¿Ven cómo lo estamos practicando? Ok, ahí podremos usar, chicos. Bien, qué chévere que ya hemos podido formar una oración afirmativa en presente. Mira, relacionado con cómo nos movemos, ¿verdad? Para ir al trabajo. Pero, bien, qué sencillo. ¿Se recuerdan la fórmula? ¿Qué es lo que va primero? Sujeto. Sujeto, subject, very good. ¿Después qué va? Verb. ¿Y después? El verbo. Complement. Muy bien. Si usted dice, yo manejo el carro de mi tía, ¿cómo lo diría? ¿Cómo se dice yo? I. ¿Cómo se dice manejar? Drive. ¿Cómo se dice mi tía? My aunt. Exacto. Aunt. Pero si quiero decir que es el carro de mi tía, My aunt's car. ¿Se recuerdan? El diálogo que vimos ayer. My sister's car. Sería my aunt's car. Exacto. Vamos a repasar un poquito los family members. A ver qué tal va. ¿Cómo se dice tío? Uncle. Very good. ¿Cómo se dice mamá? Mother. Papá. Padre. Hermano. Brother. Hola, brother. Así es. Cuéntenme cómo se saluda a veces. Muy bien. Hermana. Sister. Ajá. Sobrina. Ay, a lo poche. Sí. No, mentira. Dice niece. Muy bien. Sí. Sobrino. Cousin. No, ese es primo. Nephew. Nephew es sobrino. Muy bien. Y cousin es primo o prima, ¿verdad? Dependiendo del contexto. Muy bien. ¿Cómo se dice abuelo? Grandfather. ¿Y abuela? Grandmother. ¿Usted puede decir grandpa? Grandma. ¿Sí? También. Muy bien. ¿Cómo se dice cuando alguien es mi hermano? Pero no brother ni sister, sino que cuando es mi hermano, sin decir brother ni sister, sino que es como pariente sanguíneo mío, que vive en la misma casa. ¿Saben cómo se dice? Parents. No, parents es cuando estás hablando, Rogelio, de papá y mamá juntos. Padres. Ajá. Pero si usted quiere decir, este es mi hermano, ¿verdad? Independientemente de usted determine el género, usted dice sibling. My sibling. ¿Sí? ¿Cómo se escribe? Y bueno, ¿y cómo se pide eso en inglés? Do you write? Very good, Ricardo. Es el IT department está abuso. Very good, excellent. Okay. How do you write it? Muy bien. How do you write it? Es decir, ¿cómo lo escribes? How do you write it? Y miren que estamos aprendiendo otras preguntas. How do you write it? Mira. Y entonces, ¿qué les dije? Siblings, right?
Okay. Siblings. ¿Sí? Hermanos. ¿Sí? Hermanos. Yo sí quiero hablar de familia que no vive conmigo, pero es pariente mío. Se dice relatives. ¿Sí? Muy bien. Exacto. Entonces ya hemos hecho un recap del family members. Los felicito. Hoy, ¿qué les parece? Si vamos otra vez a lo que estábamos viendo, pero hoy aprendemos cómo se dice una sentence, pero en forma negativa. ¿Sí? Para este caso, vamos a auxiliarnos de un verbo que es uno de los auxiliares, que se llama el verbo do. ¿Pueden ver mi pantalla otra vez? ¿Sí? Yes. Ok, miren, está el verbo do, que significa ser. Ahora bien, si ustedes se fijan en esta parte de aquí, cuando usted dice yo no, usted dice I do not. Eso va a ser, chicos, el do, vamos a ponerlo acá para que tengas. El do lo voy a usar con I, you, we y they. ¿Sí? El does lo voy a ocupar solo con tercera persona, que sería he, she, it. ¿Estamos hasta ahí? Yes, ¿sí? Teacher. Ok, cool. Entonces, volviendo a lo que estábamos viendo. Fíjense acá. Si yo quiero decir yo no, usted dice I do not. Pero usted lo puede contractar. ¿Ve esta palabra? ¿Sí? Yes. O es decir, abreviar. Usted solo pone el do, le pone la N y una apóstrofe y una T. Y usted lo pronuncia don't, pero no con O. Mire, es como que fuera una A. Don't. Mira. Don't. Don't. Porque alguien dice don't. No, no es don't. Es don't. Don't. Very good. Exactly. Casi, si usted se fija, casi no se abre la boca y se pone los dientes muy pegaditos. Don't. Mire. Don't. No importa que usted se exagere y después le dicen, ¿qué te pasó? Y tú así, mira. Después de la clase de inglés. Don't. No importa. La cosa es que lo pronuncio don't. Muy bien. Ahora bien, también tenemos lo negativo para tercera persona. ¿Se recuerdan que usamos el does? Entonces, cuando decimos ella no, does, mira, does not. Mira, does mira not. Hasta parezco la hija does de Bosón. Does not. Pero does también not. Lo pronuncia de manera contractada. Doesn't. Doesn't. Repitámoslo. Does. Don't. Doesn't. Al principio vas a ser exagerado, pero después mira, lo vas a hacer así como don't, do not, doesn't, does not. Mira, casi ni muevo la boca. ¿Ves? Con la practice. Very good. Exactly. Muy bien. Ya vamos a repetirlo porque quiero verlos. Así vivo y a todo color, quiero ver su imagen para ver cómo van en la pronunciación. Pero ya, hoy sí, ¿verdad? Acuérdense entonces que ese verbo, el verbo do, en forma negativa, es el auxiliar que vamos a utilizar. ¿Por qué digo auxiliar? Porque no va a ser el verbo principal. Por ejemplo, vean acá, vamos a utilizar otro colorcito. Ven acá, aquí estamos utilizando ya una sentence negativa. Y vean que siempre seguimos la misma fórmula, pero aquí va a haber un pequeño cambio. Si ustedes se fijan, del negativo tenemos el sujeto, tenemos más, y aquí está el auxiliar, que sería do, más, obviamente, el not, ya sea que lo agreguen junto o que lo agreguen contractado, no hay ningún problema, pero vamos a poner esto, porque está do o does, ¿verdad? Dependiendo. Y después tienen el verbo principal, obviamente siempre en presente. Y después, mira, tienen el complemento. Vean acá, esta oración sigue precisamente la misma fórmula que acabamos de ver. Miren, sujeto, ¿sí? El do, aquí está el not,
Mire, el verbo principal y el complemento. ¿Ves? Y vean algo importante. Ya les voy a decir algo, pero ahorita quiero que vean eso. Entonces, si usted dice, yo no vivo muy lejos de aquí, mire cómo dice, I don't live far from here. Far es lejos. ¿Sí? Near, cerca, far, lejos. Mire la segunda. You don't live near here. ¿Ves? Near es cerca, far es lejos. Aquí está, mire. Entonces, usted dice, tú no vives. You don't live near here. Ahora bien, ¿estamos bien hasta aquí estas dos sentences? ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita? Antes de moverme a otra. Chicos, Huguito, Bertita, Morena, Rogelio. Todo bien, teacher, todo bien. ¿Todo blue? ¿Cómo digo yo? Yes. Todo blue. Yes. Excellent. Yes, teacher. Muy bien. Ahora quiero que se fijen en algo en particular. Miren este. Este. Vamos a enfocarnos acá en la tercera persona. Disculpen que no pase kinder, pero a veces como que no me salen muy bien los trazos. Muy bien. Si ustedes se fijan, siempre sigue la fórmula, ¿verdad? He and she. Y aquí estamos utilizando el auxiliar para tercera persona. ¿Se fijan? Does not. Pero ven qué pasa con el verbo principal. ¿Ven qué pasa? ¿Por qué? Porque ya tenemos el auxiliar das. Exactamente. Si ustedes se fijan, vamos a buscar otro color. Si ustedes se fijan, cuando yo utilizo un verbo en afirmativo, como en el caso que está aquí, yo tengo que cambiar el verbo para poder ponerlo en concordancia con tercera persona, ¿verdad? Porque estoy hablando de manera afirmativa. Pero cuando yo estoy usando un verbo en forma negativa, como bien decía nuestra compañera, ya tengo el auxiliar does, en este caso negativo doesn't, automáticamente me está diciendo, hey, esta sentence está en tercera persona. Entonces, el verbo que tú vas a usar después, que en este caso sería drive, no tienes que conjugarlo, déjalo tal cual está. ¿Sí? Porque entonces yo no digo she doesn't drives. Eso está mal. She doesn't drive. ¿Sí? Solo cuando está en afirmativo, como no utilizamos el does, entonces necesitamos conjugar el verbo correctamente. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Yes, teacher. ¿Seguro? ¿Todos blue? Vamos a ver entonces. ¿Qué les parece si practicamos? Voy a necesitar la ayuda de ustedes para este. Y después les voy a dar uno para que ustedes lo hagan en pareja. ¿Les parece? ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué emocionados están! ¡Sí! ¿Sí o no? ¿Les parece o no les parece? ¡Ah, eso, eso! Necesito spirit. ¡Come on! ¡Yeah! Ok, yes. Vamos a practicar el writing, ¿sí? Fíjense que este writing tiene dos párrafos, pero el primer párrafo we're going to do it together, lo vamos a hacer juntos. Y van a ser sentences, va a haber espacios que no hay nada, y en esos espacios que no hay nada, están dos verbos en paréntesis. Uno en forma, los dos son presente, pero está, por ejemplo, live, live y lives. Entonces, tú tienes que entender cuál es el sujeto para ver cuál de los dos vas a usar. ¿Te parece? Vamos a practicar eso ahorita. Vamos a ver. Let's go back to business, como digo yo. Ok, miren. Aquí les tengo. ¿Qué les parece? Ajá, let's practice, guys. Muy bien. Estamos en una conversación. Ahorita lo que vamos a hacer es precisamente el número uno. Esto lo vamos a hacer juntos. Entonces, vea que la primera oración está aquí, ¿verdad? De donde dice my family hasta punto. Muy bien. ¿Quién me quisiera leerlo? Muchas gracias, Bertita. Muy amable de tu parte. My family and I live
in the summer. Very good. Very good. Hasta ahí. Muy bien. My family and I. ¿Cuánta gente estamos hablando, chicos? ¿De uno, de dos, de tres? De dos personas. De varios, vea. Por lo menos más de dos. Ajá. Exacto. Entonces, sería como un they, ¿verdad? O como un we, si ustedes quieren verlo. Entonces, ocupamos este o este. El primero. Por eso dice, my family and I live. Very good. Muy bien. Bueno, sigamos entonces. ¿Qué les parece si vamos a la segunda? Que precisamente empieza desde donde dice my wife hasta donde dice work. Esa ya es más complicada, miren, porque tenemos dos. My wife and I work, work. Or works? Work. 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 Works. Work. Ajá. My wife works. Work. Dice, work. 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 Bye. Ajá. Dice, near here. So we walk, walk. Or walks? Walk. 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 La primera. Yes, yes. Va, muy bien. Walk to work. Wow. Perfecto, muy bien. Porque estamos hablando de nosotros, ¿verdad? De we. Yes, yes. Va, muy bien. Vemos que empieza otra oración acá de donde dice our daughter, ¿verdad? Hasta donde dice work otra vez. Entonces dice work. Our daughter Emily work, work. Or works, works downtown. Works. Works. ¿Con ese o sin ese? Con ese. Okay, works. Ajá. Works downtown. So she drive or drives? Drives. Very good. Muy bien. Excelente. To work. Okay. Y la última. Our son. Doesn't. Okay. Doesn't drive, right? Yes. Uh huh. He. Rides. Very good. Very good. Muy bien, los felicito. Excelente. Hoy vamos a practicar la pronunciation. ¿Sí? Vamos a ir leyendo sentence por sentence. ¿Quién me ayuda? Muchas gracias, Ricardo. ¿Empiezas, por favor? Donde dice my family as a server. ¿Me lo puedes leer? Ok. My family and I live in the servers. Very good. My family and I. ¿Sí? My family and I. My family. Dilo otra vez. My family and I. My family and I. And I live in the servers. Yeah. My family and I live in the servers. ¿Otra vez? My family and I live in the servers. In the servers. 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 ¿Di su? Servers. No, su? Su? Verbs. Verbs. Suburbs. Suburbs. Hay de caso que estás dándole un besito a tu esposa. Suburbs. Suburbs. Like this. Perfecto. O a tu mami. Live in the suburbs. Excellent. Very good. Continue with that. Déjeme ver. Rogelio, could you continue, please? My wife and I. My wife and I work near here. Continue. So we walk. To work. Ajá. Ya te voy a ahorcar. So we, ¿qué dijiste? Dice, perdón. My wife, I. My wife and I, ajá. My wife and I work. Work near here, dijiste, ¿verdad? Near here. Ajá, dale. So we walk. Te voy a ahorcar. So we walk. Te voy a ahorcar. So we walk. Walk. Ajá, ya ves. Dale otra vez. We walk. Dale otra vez desde el principio. My wife and I. My wife and I work. Nice here. So we walk to work. Vaya, muy bien. Más te vale. Casi te ahorco, pero estamos bien. Okay. Very good job. Excellent, Rogelio. Continue, Huguito. Sería la página. No, sería aquí. Our daughter. Our daughter, Emily, works. Downtown. So she drives to work. Hacia ahí, muy bien. So she drives or she drives?
drives. Very good. Excellent job. Muy bien, Huguito. Give me top five. Woo-hoo. Y el último. Quiero ver quién me va a ayudar. ¿Quién es la última víctima? Perdón. El último participante. María. Hello, María. Hi. 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 Mire qué contenta me saluda. Hi, man. Muy bien. ¿Qué le parece si me lee el último? Our son. Our son doesn't drive. Ajá. Continue. He rides. Mm-hmm. He rides. He rides his bike to school. To school. To school. School. Ya le vamos a ahorcar. Miren, vamos a ir practicando un poco las S. Muy bien, María, te felicito. Mire, haga una cosa. ¿Usted ha oído cuando se desinfla una llanta? Yes. ¿Sí? ¿Qué le hace? ¿Verdad? Entonces, usted se fija, antes de la S para escuela no hay una E, ¿verdad? Hay una S. Entonces, usted pronuncia school. Dígalo otra vez. School. School. Very good. No me diga school porque me va a dar un ataque. School. 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 Very good. Excellent job. Muy bien, chicos. Bueno, ahora nos seguimos practicando la pronunciation. Hoy, chicos, fíjense que, ¿se acuerdan? Vamos a retomar un poco lo de la tercera persona. ¿Se recuerdan? Porque fíjense que la tercera persona tiene tres categorías de que podíamos pronunciar los verbos cuando lo trasladamos en tercera persona. Entonces, necesito, fíjense que hoy vamos a hacer algo bien chévere. Me van a ahorcar, lo sé. Pero necesito, hoy les voy a poner un audio. Y necesito que se concentren y escuchen muy bien cómo pronuncian cada uno de esos verbos. Lo vamos a hacer tres veces. Uno, me van a cerrar los ojos la primera vez que lo escuchen. La segunda, lo van a abrir. Y la tercera, la teacher va a ser tan buena onda que le va a mandar ese grupo de verbos y ustedes van a desarrollar dos skills al mismo tiempo. El reading, porque van a tenerlo escrito, y el listening, porque van a estar escuchando. ¿Qué les parece? Yes. Ricardo dice, take a deep breath. Profundo. Muy bien. Bueno, ya ahorita les voy a poner, ¿y ustedes qué dijeron? Ya van a ver. Vale, entonces, ahorita vamos a ver eso. Y permítame tantito. Aquí está. Esto es lo que yo quiero. Déjeme ver. Uh-huh. Ah, muy bien. Ese es. Es. Vaya, perfecto. Vaya, ahorita voy a compartir mi pantalla. Y quiero que cierren sus bellos ojos. Please close your eyes. ¿Sí? Y no crean, lo voy a estar chequeando. Así que you better close your eyes. Vaya. Y ahorita que los escuchen, y que los cierren, por favor, escuchen la pronunciation. Vaya, ahorita se los voy a compartir, chiquillos. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances.
Watch. Watches. Irregular. Okay. Muy bien. Excelente. Bridget casi se duerme. Bridget's like... No, mentira, no hay problema. Muy bien. ¿No se ha despertado mareados, no? ¿No? A little bit dizzy. ¿No? ¿Un poquito? Ok. Muy bien. Lo ponemos otra vez, pero hoy con los ojitos abiertos. ¿Les parece? Hoy sí. Para que no me vayan a dormir. Yes. Ok. There you go. Page 38, exercise 5, pronunciation. Third person singular S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Yo no oigo nada. Dance. Dance. ¿No oyes nada? No, no. ¿Y los demás? ¿Qué se escuchan? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Qué raro, Laurita. Déjame ver una cosa. Lo voy a volver a compartir. ¿Parece? Ay, sí, pero es por Laurita, tenemos que hacerlo. Qué, qué chivo, porque ustedes van a volver a oírlo. S endings. Uh-huh. Listen and practice. ¿Hoy sí, Laurita? Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Very good. ¿Hoy sí? ¿Hoy sí? Yes. Very good. Okay. ¿Verdad que les pregunto algo? ¿La primera vez que lo escucharon, lo pudieron identificar un poco la pronunciation? ¿O les costó un cachito? Ajá. Costó. Ok. Esta segunda vez que lo volvieron a escuchar, ¿qué tal les fue? ¿Lo entendí mejor? Un poquito mejor. Okay. Mucho mejor. Cool. Hoy vamos a, acuérdense que vamos a develop the two skills ahorita. Vamos a empezar a desarrollar esos skills porque tenemos que aprender a leer y al mismo tiempo escuchar, ¿verdad? Que es algo aprendido, no es fácil hacer eso. Es ser como que fuera uno multitasking, ¿sí? O sea, como pulpito al mismo tiempo, no es fácil. Entonces, vamos a desarrollar eso. Entonces, espero que estén en WhatsApp, ¿verdad? Que estén en WhatsApp todos. Más les vale si no los ahorco. No, mentira. Muy bien, pero en serio, que vamos a ver si están ahí, porque les voy a mandar esta información ahorita mismo. Y para que ustedes, chicos, puedan tenerlo y ir viéndolo a medida que vamos a utilizar. Déjenme ver. Se los acabo de mandar. ¿Pueden confirmarme lo que recibieron? Yes, the WhatsApp group, ¿sí? Yes. Okay, bye. Yes. Entonces, yes, I will put it one more time. Voy a ponerlo una vez más, el record, ¿sí? La grabación. Y hoy, necesito que cuando ella diga, S sounds V. Ella dice, la S suena como V. La S suena como Z, que es como Z. Y la S suena como Z. Entonces, necesito que vean la categoría de los verbos, ¿sí? Vale, entonces, lo voy a poner otra vez para que ustedes estén al mismo tiempo viéndolo, escuchándolo. Démosle acá, vamos a ver.
Ready? ¿Listos? Ready? Ready. Okay, cool. Démosle pues. S endings. Listen and practice. Notice the pronunciation of the S endings. S equals S. Take, takes. Sleep, sleeps. S equals Z. Drive, drives. Study, studies. S equals is. Dance, dances. Watch, watches. Irregular. Do, does. Have, has. Page 30. Muy bien. Let's go back. ¿Cómo les fue esta vez? Much better? Mejor? ¿Sí? Ven que como ya nos habíamos escuchado dos veces, esta vez fue un poquito más fácil, pero ven que es diferente cuando solamente tienes que usar uno de tus sentidos y tratar de enfocarte lo más que puedas en ello. ¿Sí? Fíjate que la primera vez solo usaste tu oído y tuviste que concentrarte como un 100%. La segunda vez usaste tu oído y tu vista. ¿Sí? Aunque solamente era listening. Pero te entendiste mejor porque tu cerebro ya estaba programado para eso. Porque ya lo había escuchado ese sound. Y la tercera vez ya tenías algo visible, ¿sí? Que te hacía el listening un poquito más fácil. ¿Cuál de las tres veces le resultó más fácil entender la pronunciation? ¿La primera o la tercera? La tercera. La tercera. La tercera. Exactly. Exactly. ¿Ven cómo funciona el cerebro? Increíble, ¿verdad? Muy bien. ¿Qué les parece si practicamos? Vamos a ver. A ver, víctima, perdón, voluntario. Déjeme ver. A ver, ¿a quién vamos a agarrar? Fátima. Hola, Fátima. Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Very good. Very good. Excellent. That's the spirit. Ese es el espíritu. ¿Qué te parece si me pronuncias este grupito de acá? Take, take, sleep, sleep. Ah, otra vez, porfa. Take, take, sleep, sleeps. Ajá, un poquito mejor. Dale otra vez. Take, takes, sleep, sleeps. Ajá, muy bien. Fíjate que la tercera me gustó más porque te oí más la S. Dijiste take, takes, mira, sleep, sleeps. Solo para acordarles, chicos, que como aquí no va una S, una E, ¿te acuerdas que estábamos usando como la llanta que se desinfla? Sleep, ¿sí? Sleeps. Ok, very good. Muy bien. Excelente, Fátima. Muy bien. Byron, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Bien, claro. Acá ya sabía, ¿verdad? Claro. Ah, muy bien, te felicito. ¿Qué te parece si me pronuncias este? Por favor. Drive, study, studies. Very good. Muy bien, te felicito. Y el último, Christian. ¿Me ayudas con la última? Yes. Okay, very good. Go ahead. Dance, dances. Watch, watches. Watches, very good. Muy bien, excelente. Así como mira, watches, ¿sí? Watches. That's very good, excellent. De ahí viene lo que alguien dice así como coloquialmente, mira, guachate aquel, ¿ve? ¿Te recuerdas? Ajá, excellent. Muy bien, chicos, ¿qué les pareció, eh? Hemos practicado varias cosas. Hemos practicado el listening, hemos practicado el writing,
Sí, hemos practicado el speaking. Hoy les dijo su primer homework. ¡Ay, teacher! ¡Sí! Isn't it amazing? ¿No están felices? Yo sí. ¿Sí? Ay, como que a Rogelio no le llega mucho. Mira la cara de satisfacción que tiene. Ok, muy bien. ¿Ya ven cuál va a ser su homework? Bueno, ¿se recuerdan que cuando estábamos haciendo el writing practice habían dos grupos e hicimos el primero? ¿Se recuerdan? Pues fíjese que su homework va a ser el segundo, fíjense. El segundo dialogue. Quiero que lo hagan, se podría decir que lo hagan individual y lo vamos a revisar mañana en la clase. Pero también el homework tiene dos partes. Esta es la parte uno. ¿Lo tienen? ¿Sí? ¿Lo tienen? Yes, sí, teacher. Okay. Ya llegó el WhatsApp. Ya llegó, vaya. Entonces, también está la parte 2. ¿Lo tienen también? Yes. Okay. Yes, teacher. Es el diálogo que tenemos que practicar. Yo les dije que íbamos a hablar. Y como me dijeron que querían hablar, pues ya lo vamos a hablar, hombre. ¿Ustedes qué dijeron? ¿Eh? Claro que sí. Muy bien. Entonces, ¿tienen un writing exercise? Que sería ese, que vamos a, lo quiero que lo hagan exactamente como lo acabamos de hacer en clase. Si ustedes se fijan, no es complicado. Solo necesito que se concentren en ver qué es el sujeto y utilizar cualquiera de las dos opciones, dependiendo de quién está hablando. Lo vamos a revisar mañana. Y el diálogo, porfa, ¿lo aprende? No lo voy a pedir de memoria, no soy tan mala gente. Si estuvieran en un nivel más avanzado, pues sí sería bien mala gente. Pero ahorita no se preocupen. Lo importante es que lo practiquen, porque a saber a quién voy a escoger yo mañana para hacer un roleplay. ¿Quién sabe, verdad? Así que espero que se concentren y échenle ganas. Pero antes de hacer un roleplay lo vamos a oír, oigan. Para que ustedes se concentren en la pronunciación de las palabras. No se preocupen. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta o alguna duda? Hable ahora o calle para siempre. Teacher. Sí, Laurita, dime. ¿Sería aprendernos los dos diálogos o practicarlo, mejor dicho? Y lo otro, la otra parte no la comprendí. Fíjate que no. La primera imagen que les mandé precisamente es para un ejercicio de escritura. Ah, okay. Así como lo que hicimos aquí en clase, ¿te recuerdas? Ah, okay. Okay. Entonces para decir exactamente. Y la segunda imagen es un diálogo, que es el diálogo que fuimos ayer, por cierto. Pero necesito que lo examinen y que se familiaricen un poco, porque mañana vamos a hacer como role plays, es decir, como papeles, ¿verdad? De cada quien, dependiendo quién va a hacer qué del diálogo. Pero yo les voy a poner como el audio para que ustedes más o menos vean cómo se pronuncian las palabras. Y luego de eso vamos a ver, dedocráticamente hablando, quién va a hacer el roleplay, ¿les parece? Okay. Yo no estoy en Anita, WhatsApp. No estoy en el grupo. Anita, ¿y por qué no estás en el grupo? Es que entré un poquito tarde. No, pero no te preocupes. ¿Te recuerdas que cuando empezaste el módulo les mandaron un email? ¿Al correo? ¿Le mandaron un correo? Ok, entonces en el correo tú bajas y está la descripción del módulo y casi al final está el link de WhatsApp. Entonces, solo dale a ti y después te dice, ¿You wanted to join the group? ¿Quieres unirte al grupo? Tú dices, yes, y ahí vas. Ok, gracias. Y voy a esperar a que te unas para entonces volver a mandar, ¿sí? La información para que tú lo tengas. Muy bien. Gracias. Ok, guys. Bueno, buenas noches. Ya estuvo. Miren qué rápido pasó el tiempo. Por lo menos yo no lo sentí. Pero Huguito no estaba durmiendo hoy. No, mentira, Huguito. No te molesto. Ok, Huguito, es hora de tomarse un café o ponerse la pijama. Que hice la cama casi como lo que está Laurita. Laurita está a punto de hacer. Solo cierra la casa y... ¿Verdad? Ok, guys. Hugs. Abrazos. Bye. And kisses. Bye, bye. 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 Bye.